De los silicoflagelados es un grupo muy interesante, al igual que el de los otros protistas. Particularmente, este grupo eh, es interesante porque tiene una combinación de estadios ameboideos con estadios flagelados. Entonces, es una combinación de estructuras morfológicas poco común dentro de los grupos de los diferentes organismos que pertenecen a protista, tanto de cromista como de protozoa. Una de las características particulares de este grupo es que tienen la capacidad de formar estos esqueletos de sílice y estos esqueletos de sílice van a tener diferentes ornamentaciones. En la actualidad este grupo todavía tiene diferentes organismos con vida, pero la gran mayoría de las especies de este grupo ya son especies fósiles y han sido estudiadas con ese interés por los geólogos al hacer reconstrucciones estratigráficas de diferentes ambientes. Bueno, la, el grupo de los silicoflagelados pertenece a la clase dictiocofice, la cual se encuentra clasificada dentro de la división ocrofita. En algún momento la clase de dictiocofice estuvo dentro de la división crisofita. Nada más que cuando la división crisofita pasa a ser una clase de ocrofita, muchos este, grupos o clados salen de este grupo de crisoficias para convertirse ya sea en divisiones o quedarse como clases. En este caso, el grupo de los silicoflagelados salen de las crisofitas para convertirse en una clase, la cual se denomina dictiocofice, y ahora pertenecen al grupo de las ocrofitas. Las ocrofitas, que son organismos que entre ellos comparten pigmentos, particularmente la presencia de clorofila C. ...la presencia de este grupo con pigmento de crisolaminarina... ...así como algunos pigmentos accesorios como fucoxantina... ...y otras eh, santófilas que veremos más adelante. Las dictiocoficias o silicoflagelados... ...van a pertenecer al reino de los cromistas. Al igual que en las otras sesiones veremos qué son... ...dónde viven, cuál es su hábitat, sus tipos morfológicos... El tamaño que ocupan, la alimentación, características bioquímicas, ciclo de vida, caracteres taxonómicos, diversidad y sistemática. Los silicoflagelados van a ser organismos unicelulares que están clasificados dentro del reino cromista. Aquí podemos ubicar a un esqueleto silicio y este esqueleto silicio tiene aquí una masa de un protoplasma y esta masa de protoplasma. Puede llegar a inyectar algunos auxópodos. Miren, aquí estamos viendo unos pseudópodos muy delgados. Y además de tener pseudópodos, van a contener flagelos. Presentan como estructura de protección esqueletos silicios y van a pertenecer al grupo de los heterocontos. Estos organismos se van a encontrar dentro del grupo de los estramenófilos. La mayoría de los silicoflagelados van a ser autótrofas aunque al igual que otros organismos de estramenófila van a presentar una alimentación mixta con heterotrofía lo cual los cataloga como organismos mixótrofos y esta alimentación heterotrófica va a ser en el tipo de fagocitosis las células son esféricas a pesar de que estamos observando que el exoesqueleto silicio tiene formas poliédricas la célula que es lo que contiene en la parte central es esférica y van a encontrarse principalmente en ambientes marinos, aunque hay algunos organismos también dentro del agua dulce, pero el grupo representante con mayor diversidad eh, ocupa ambientes marinos. Presentan un flagelo distintivo que está rodeado de tentáculos, en este caso de auxópodos, y estos auxópodos los podemos observar aquí, en esta sección. Estamos observando cómo el organismo alcanza a inyectar algunos auxópodos. Van a presentar un flagelo que es distintivo y el cual se puede estar rodeado por algunos tentáculos o por algunos auxópodos en forma de unos pseudópodos muy finos. Se van a encontrar ampliamente distribuidos en todos los océanos y van a alcanzar densidades importantes en ambientes templados. El citoplasma de se puede inyectar al exterior a través de oxópodos, los cuales contienen ectoplasma. En México existen diversas contribuciones sobre el conocimiento de los silicoflagelados. Particularmente hay dos textos que engloban un número importante de especies de silicoflagelados. Está el texto de Biodiversidad de Algas Marinas, en donde se encuentra el grupo de las dictecofisies, el cual es un documento de revisión que hace el doctor David Uriel Hernández Becerril, en donde publica diferentes especies que se encuentran presentes en el Pacífico, así como este, las, las zonas costeras de México, y hace un listado de diferentes grupos, como pueden ver, son Euglenoideos, Cianobacterias, Prasinoficias, Crisoficias, Parmoficias, Rapidoficias, Diatomeas, Criptoficias, Cocolitoforidos, Dinoflagelados... Y entonces en la parte este, sur de nuestro país, en el estado de Chiapas, hay otra contribución de Bodio Maciel Baltazar, donde también hace una revisión de las especies que se encuentran presentes en el Pacífico de este estado. En el 2001, Hernández Becerril y Bravo Sierra van a reportar cinco especies del género dictioca. Gara Telizárraga y colaboradores en el 2009 van a reportar a cinco especies de silicoflagelados durante un florecimiento en la Bahía de La Paz. Posteriormente, Álvarez Gómez y Martínez López este, describen 13 taxones, este, los cuales pertenecen a los géneros de Corbicema, Dictioca, Distefanus y Octactis para el Golfo de California. Cortés y Lara y su equipo de investigación identifican a un florecimiento que se atribuye a la presencia de Dictioca califórnica. Y entre algunas de las especies que se han reportado para el Pacífico tropical mexicano han reconocido como especies potencialmente nocivas a Dictioca fibula, Dictioca fibula variedad robusta y a Dictioca octanaria. El orden Dictyotales va a ser un grupo exclusivo del fitoplancton marino y sus miembros van a tener la capacidad de formar esqueletos silicios. En el caso del orden que es Pedinelales, van a encontrarse tanto en agua dulce como en agua marina. Los géneros van a ser géneros sésiles, mientras que en el caso del orden Rhizocromulinales vamos a encontrar organismos ameboides de ambientes marinos. Bueno, aquí podemos observar en esta lámina a el género ciliofris, el cual es un organismo que no va a presentar un esqueleto silicio. Es un organismo que únicamente presenta un protoplasma con diferentes eyecciones de material ectoplasmático. En el hábitat tenemos organismos planctónicos como el género ciliofris, el cual también está ausente de una estructura de esqueleto silicio. Algunos organismos perifíticos como palatinela, los cuales van a tener estas estructuras de protección a manera de una lórica, pero también constituida de cristales de sílice. Y estos organismos los vamos a encontrar particularmente en ambientes oligotróficos o en ambientes con cambio de nivel trófico, como en ambientes distróficos. En ambientes templados también los podemos encontrar. Podemos este, revisar que... Algunos de los silicoflagelados pueden generar algunas, algunos florecimientos algales, los cuales pueden ser benignos, es decir, que no tengamos ni la producción de toxinas, ni tampoco la categoría de nocividad para matar algunas especies de peces o algunos organismos heterótrofos de la columna del agua. Con respecto a algunas características, si revisamos esta tabla, se han encontrado que los organismos silicoflagelados se han recolectado particularmente la especie Dictioca speculum de profundidades no muy extensas, es decir, de ambientes más o menos someros en las primeras capas de la columna del agua. Se han encontrado entre 0 a 4 metros de profundidad, de 10 a 12 metros de profundidad, así como hasta 13.5 metros de profundidad. Con respecto a la temperatura revisamos que las temperaturas son templadas, no son temperaturas cálidas. Son temperaturas menores a los 15 grados Celsius, 13 grados, 14 grados. Y con base en esto, pues tendríamos que aquí en el Pacífico Oriental Tropical, en México, donde las temperaturas no alcanzan estos valores, vamos a tener la mayor presencia de estos organismos cuando tengamos influencias de la corriente de California. Con respecto a la salinidad, si observamos las salinidades en las cuales se han reportado son muy bajas. Sin embargo, aquí en México tenemos alinidades entre los 30 este, unidades porcentuales, las cuales este, son de 30, 32, 36, las cuales este, reportan algunos organismos. Con respecto a los tipos morfológicos, tendríamos organismos unicelulares, por lo tanto, corresponderá al tipo morfológico protofita eucarionte. Así como a las talofitas que llegan a formar consorcios. Aquí tenemos una talofita que forma un consorcio, es decir, el organismo este, surge de forma individual y al adherirse a un sustrato va formando grandes estructuras de organismos de la misma especie. Así como algunas talofitas de naturaleza plasmodial por la capacidad de llegar a producir este protoplasma flexible. Con respecto al tamaño, encontramos que la mayoría de los silicoflagelados son organismos microplanctónicos. Van a encontrarse en tallas de las este, 20 hasta las 500 micras. Podríamos encontrar, por ejemplo, dictioca cálida con un largo de 38 micrómetros, así como un ancho de 18.2 micrómetros. En el caso de dictioca californica, tendríamos también un largo de 35.9 micrómetros y un ancho de 18. Con respecto a la alimentación, el grupo es un grupo autótrofo, tienen plastos y estos plastos este, tienen algunos gránulos de reserva que les permiten tanto generar alimento a través de la fotosíntesis como resguardarlo dentro de vesículas. Este, de reserva. en el caso de los organismos que son autótrofos su alimentación será holofítica y van a tener como lo podemos observar en estas imágenes numerosos plastos que son pardo dorados. con respecto a los organismos mixótrofos tendríamos que tendrán la capacidad de alimentarse por fagocitosis a través de la nutrición holozoica. aquí podemos observar un organismo lleno de plastos y también podemos observar las eyecciones de sus oxópodos. Así como también podemos observar estas espinas del esqueleto. Cuando el organismo está vivo. Esta es la forma como la vamos a observar. En estas imágenes estamos observando el contenido celular. Aquí observamos este, pequeñas vesículas que corresponden a los plastos. Pero cuando el ejemplar se desprende del esqueleto silicio. Entonces este... Podemos observar algunas espinas en la parte interna de este esqueleto silicio, así como un anillo que se encuentra en la posición ventral. Este anillo en la posición ventral, si pudiéramos acostar a esta estructura, ponerla como quien dice boca abajo, observaríamos el anillo como una protuberancia y eso es a lo que se le domina a la sección apical. Con respecto al ciclo de vida, estos organismos tienen la capacidad de no solamente encontrarse adheridos a esqueletos silicios, sino también de llegar a formar este protoplasma y este protoplasma le va a permitir poderse dividir para generar nuevas células por vía asexual. En el caso de la especie Teridomonas danica, se ha determinado que presenta un cloroplasto vestigial el cual se denomina leucoplasto. Si ustedes recuerdan cuando vimos los tipos de plastos, el leucoplasto, es un tipo de plasto que se puede diferenciar en diferentes plastos, ya sea un cromoplasto, ya sea un plasto de sustancias de reserva o ya sea un plasto de almacenamiento de productos polifenólicos. En este caso, Teridomonas danica va a presentar este cloroplasto vestigial, sin embargo, su leucoplasto se va a diferenciar para almacenar sustancias de reserva. Y va a favorecer a la alimentación heterotrófica. Con respecto a, la, a los pigmentos, a las características bioquímicas, podemos identificar que este grupo, al igual que todos los organismos que son autótrofos, va a presentar clorofila A, clorofila C y clorofila C3, particularmente de los, de los organismos del reino cromista. Y dentro de la división ocrofita, lo que le da esta coloración pardo-dorada, van a presentar a algunas jantófilas como fucoxantina, diadinoxantina, biolaxantina, beta caroteno, anteraxantina, 19 hexanoil, loxifucoxantina. Estas últimas dos son derivados de la fucoxantina. Y entonces, tanto el 19 butanoil, loxifucoxantina, así como el 19 hexanoil, loxifococentina van a ser dos compuestos que se van a encontrar también en otro grupo de cromistas. Con respecto al ciclo de vida, podemos identificar que el ciclo este, en la actualidad que se conoce es un ciclo asexual. A la fecha no se han identificado este, estructuras sexuales que permitan la generación de gametos. Aquí observamos en este ciclo que tenemos organismos adheridos a esqueletos silicios. Estos organismos se van a reproducir por mitosis para incrementar su número celular. Algunos de ellos pueden cambiar a esta estructura protoplasmática, en la cual una de ellas empieza a generar a otras estructuras protoplasmáticas, pero ya no hay esqueletos silicios, solamente son protoplasma. Y estas eyecciones de ectoplasma que denominamos auxópodos. Una vez que se, que se encuentra la división de cada una de estas esferas, se genera una masa protoplasmática muy grande, la cual va a permitir la generación de estas células que son flageladas. Estas células flageladas, que ya no van a tener los auxópodos, pero que van a presentar ahora flagelos, se pueden reproducir por mitosis. Y al reproducirse por mitosis, algunas de ellas podrán generar esta otra masa protoplasmática la cual generará esta gran masa protoplasmática esférica para de aquí empezar a generar de nuevo por un efecto parecido a la gemación nuevas estructuras que generarán estructuras silicias. Entonces en esta parte del ciclo si observamos no vemos procesos meióticos no observamos ingamia y no observamos por lo tanto la dominancia o alternancia de fases. Aquí no tendríamos una fase haploide, una fase diploide, sino simplemente tenemos diferentes tipos de mitosis que nos, permit que nos permitirán poder definir en qué estadio asexual se encuentra el ciclo. Con respecto a los caracteres taxonómicos, tenemos que estos esqueletos silicios se van a utilizar para identificar a las diferentes especies y géneros. Es muy importante mencionar que la célula como tal no se utiliza para identificar a menos que el organismo se utilice para generar una secuencia, es decir, que la célula se lice, se rompa para extraer el material genético y poder establecer a través de una PCR y un secuenciador el tipo de secuencia que presenta el organismo para poder identificarlo. Sin embargo, la célula con caracteres morfológicos no tiene algún valor taxonómico. Con respecto a, a estas ilustraciones, podemos observar lo siguiente. Si ustedes observan, tenemos la base del anillo. Esta es la base del anillo y al fondo se encuentra otro anillo, pero al poner de lado a este silicoflagelado, Observamos la base del anillo y observamos la protuberancia que forma el puente. En este caso, este anillo que encontramos aquí, este anillo apical, se va a encontrar con profundidad. Entonces, al poner esto sobre una superficie plana, tendríamos una superficie plana y después encima de ella tendríamos al anillo. Entonces, tendríamos a la barra basal. Porque esta sería la superficie que podríamos poner sobre alguna superficie plana. Y después tendríamos a la barra pical, que sería la barra del anillo. En este caso, por ejemplo, podemos observar que aquí estamos observando cómo se ve este anillo. Este anillo que está aquí lo observamos aquí. Esta es la parte plana y este es el anillo que genera la protuberancia. Esta es la parte plana. Y este es el anillo que genera la protuberancia. Entonces tendríamos a la barra basal, que es la del anillo más grande, la barra apical, que es la del anillo pequeño, y el anillo apical, que sería todo esto. Y además tendríamos estas espinas. Y además en estos puntitos tendríamos este, los lugares donde se inserta el anillo apical. Estas espinas son espinas de la barra basal. Entonces tendríamos espinas basales longitudinales, espinas basales ecuatoriales, y después tendríamos a las espinas de soporte o espinas secundarias, que son pequeñas espinas que se van a encontrar en la barra basal. En el puente, que es este puente que encontramos aquí, el puente va a estar elevado. Al estar elevado este puente, entonces el puente también puede presentar algunas proyecciones. En este caso, este puente apical, esta mancha oscura que se observa aquí, es esta mancha de aquí. Nada más que aquí como ya está en vista lateral, podemos observar que la mancha no es una mancha, sino es una espina. Entonces, al ser un anillo apical, esta espina sería una espina apical. Bueno, en el caso de los silicoflagelados, vamos a pensar que esto es un silicoflagelado. Esto que estamos observando aquí es el anillo basal. Esta, por ejemplo, puede ser de dictioca octanaria porque tiene ocho lados. Y entonces de aquí va a tener diferentes espinas. Estas espinas van a estar en la barra que es basal. Entonces en cada uno de estos ángulos vamos a tener una espina hasta rodear todo el organismo bueno esto es con respecto a la barra que es basal o al anillo que es basal ahora dónde va a estar el anillo dónde va a estar el anillo que es El anillo que es apical va a estar adentro. Entonces lo vamos a poner aquí. Este es el anillo que es apical. ¿Por qué se le llama anillo apical? Por lo siguiente. Porque si yo a esta dictioca octanaria la pongo de lado, o sea, la, la acuesto, me va a quedar así. Me va a quedar así. Este será el anillo basal y después sobre este encima voy a tener a el anillo que es apical. De esta forma, y entonces el anillo apical va a estar sostenido por unas varillas. Entonces, ¿por qué se llama anillo apical? Porque cuando el esqueleto silicio se pone acostado o se pone de forma horizontal, este anillo queda en la parte de arriba. Entonces este anillo está formando unas ventanas que van a ser estos agujeros. Estos agujeros van a ser ventanas. Este va a ser el anillo apical y este va a ser el, la, el anillo basal o la barra basal. Y entonces aquí tendríamos que hay espinas que se van a encontrar en la barra basal. Espinas de esta forma. dependiendo del número de lados que tenga el, el silicoflagelado. ¿Y por qué va a ser importante esta forma? Porque gracias a la presencia de este anillo, el silicoflagelado va a poder vivir adherido a este esqueleto silicio. Entonces, tendríamos que... Este esqueleto silicio, cuando lo pongo de forma lateral, estoy observando el espacio donde va a entrar la célula. Entonces, podríamos poner que esta es la célula. Esta va a ser la célula del silicoflagelado y esta célula va a estar aquí adentro. Allá adentro va a estar. Entonces, por eso se llama barra basal, anillo apical, ventanas, espinas de la barra basal. Y aquí, por ejemplo, no le dibujé un puente, pero puede llegar a presentar un puente. Este puente lo puede tener de diferente forma, ya sea en una cruz. O de en forma diagonal. Y este puente puede tener también unas espinas. En este caso ya serían espinas apicales. ¿Por qué se llaman espinas apicales? Porque están sobre el anillo apical. Y esas mismas espinas se pueden encontrar. También en el anillo basal. Y a estas espinitas del anillo basal les podemos denominar subespinas. Como ejemplo para identificar a estos organismos, miren aquí está en esta imagen otra vez. Todas estas fotografías son del mismo organismo. Aquí podemos observar a la barra basal, a las espinas de la barra basal podemos observar este, a el anillo apical y en este caso el anillo apical no tiene un puente. El anillo apical solamente es una estructura que está elevada. Entonces vamos a revisar con estos caracteres cuántos lados observamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí observamos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta especie puede llegar a tener entre 8, 9 o hasta 10 lados. Entonces, con la clave, indicamos organismo con, o, con anillo en forma de un rombo. Un rombo sería como esto. Esto es un rombo. Entonces, como en este caso el esqueleto silicio no es un rombo, sería organismo con anillo que no está en rombo nos manda al 2. Organismo con los bordes del anillo aserrados o con muchas espinas. En este caso, nosotros deberíamos presenciar que todo el borde de la barra basal debería estar china, porque debe tener muchas espinitas pequeñas. En este caso, observamos que la barra basal es lisa. Sí tiene espinas, pero son espinas de la sección ecuatorial y de la sección lateral, pero no tiene espinas en todo el eje de la barra. Entonces, organismos con los bordes del anillo no acerrados. En este caso no observamos un anillo acerrado. Nos vamos al 3. Organismo con anillo del exoesqueleto con cuatro lados. Aquí contamos ocho lados o más de ocho de acuerdo a la imagen. Organismo con anillo del exoesqueleto con más de cuatro lados. Entonces, en este caso este ejemplar corresponderá a la especie dictioca octanaria. En cuanto a la diversidad, vamos a encontrar que la base de datos internacional reconoce 136 especies de silicoflagelados, aunque aquí no mencionan los grupos fósiles tienen diferentes especies y géneros que son fósiles que en la actualidad ya no se encuentran vigentes o no se encuentran activos fisiológicamente. Con respecto a la clase dictyocophyce, vamos a encontrar al orden dictyotales, al orden que es dictiocofice, inserta series, que es una como subclasificación, como si fuera una subclase de la clase de Dictyocophyce, al orden florenciales al orden perinelales, así como el orden risocromolinales. El orden que tiene el mayor número de especies es el orden Dictyocales, con 62 especies, seguido del orden... Pedinellales con 21 especies, dado que esta es una subclasificación de la clase. En la familia Dictyocaceae tendríamos 62 especies, en la familia Cirtoforace tenemos dos especies y en la familia Pedinellaceae tenemos 19 especies. Con respecto a la evolución morfológica del grupo, tenemos que las formas protoplasmáticas van a ser las formas más primitivas. Posteriormente van a continuar aquellas células que van a presentar ya esqueletos silicios con ventanas no bien definidas. Aquí tenemos algunas ventanas de esta dectioca de que no están muy bien definidas y que posteriormente ya sus ventanas están muy bien definidas con puentes apicales. Entonces, después de que se desarrolló esta estructura, ahora tendríamos que esta estructura de esqueleto silicio, el siguiente paso que tuvo fue la formación de más lados y más ventanas en el anillo central hasta generar una estructura concéntrica reticulada con espinas en la barra basal muy fuertes o, o muy gruesas. En cuanto a la sistemática, encontramos que el grupo de los silicoflagelados se va a encontrar en esta parte de los estramenófilos relacionado con dinoflagelados apicomplexos ciliados relacionados con foraminíferos y radiolarios particularmente aunque también se encuentra como todos los grupos que hemos estado viendo se encuentra en la parte este intermedia entre los grupos basales de protistas hacia los grupos que permitieron la diversificación de las plantas terrestres. Alguna literatura interesante de consulta sería este libro sobre un trabajo en extenso de cada uno de los grupos de protistas, así como este se les recomienda una ficoclave. Esta ficoclave se encuentra en línea en este enlace y con esta fico clave ustedes para poder identificar algunas formas de silicoflagelados ingresan a esta fico clave y una vez que están aquí comienzan a revisar algunas estructuras morfológicas les pregunta que si el organismo tiene esqueletos silicios y la ventaja de esta clave es que les pone imágenes entonces si ustedes no reconocen muchas estructuras con la imagen pueden revisar si su ejemplar se parece a los que están propuestos en esta fico clave. Esta fico clave no es una clave especializada, es una clave para en que los estudiantes de las ciencias biológicas que se abocan ahora a los protistas tengan una herramienta de introducción al grupo de protistas y no solamente son para silicoflagelados. Si ustedes revisan, también hay cianobacterias, van a encontrar aquí algunas diatomeas, euglenoides y diferentes organismos. También se les recomienda revisar este documento sobre los nuevos registros de silicoflagelados en Chiapas, que es un artículo, como lo mencionábamos en la sección introductoria, que presenta una descripción detallada de cada uno de los especímenes que se han reportado para México en ambientes marinos y además de ello trae una clave para poder identificarlos, trae una, una relación de caracteres utilizados para su clasificación. Bueno, entonces por esta clase sería todo. Vamos a pasar a la sesión de dudas. Por si alguno de ustedes tiene algún comentario, podamos registrarlo.